Hola, soy Chepecalo de ALSLB. Hoy veremos un tutorial muy interesante de MQTT y JavaScript para la web. Vamos a ver cómo podemos entrar a una página web y poder recibir y mandar mensajes usando nuestro propio navegador para poder hacer diferentes procesos, videojuegos y otras cosas muy, pero muy, muy interesantes. En videos anteriores ya vimos cómo usarlo con Node.js para servidor y qué es MQTT. Si no han visto esos videos, pueden verlos en la parte de abajo del video porque tienen estas dudas. Todos los códigos que veremos en esta ocasión, como otros, van a estar en la descripción, pues ustedes lo necesitan para poder probar y hacer diferentes experimentos. De antemano, gracias por acompañarnos, démosle. Para JavaScript vamos a usar la misma librería que usamos para Node.js, por lo cual es muy genial, si queremos que trabajar una u otra, podemos venir a trabajar de manera muy fácil. La única cosa que hay que cambiar es que depende de cuál broker o cuál servidor estemos utilizando, tenemos que usar diferentes formas de escribirlo que lo haremos en un momento. Para usar en el navegador, dice que usemos un CDN, que es un lugar para donde podemos bar librerías. Tenemos la opción de descargarla y guardar nuestra computadora, o usar la que está en el internet, ¿verdad? Voy a buscar ahorita, mqtt, busque ahorita mqtt CDN y podemos ver que aquí está la librería y aquí está. Yo lo voy a copiar ahorita y le pondré una página web básica para empezar a trabajar, ¿verdad? Yo uso Atom, que es el editor que me gusta trabajar. Ahorita lo que voy a hacer es crear una página web. index.html. Ahí creo un, un cuerpo que tengo algo para poder automáticamente crear los cuerpos de página web. Este es un body normal, ¿verdad? Voy a copiar la librería, que como dijimos aquí está, que es esta. Voy a copiar. Voy a copiar la normal, que es esta de acá. Voy a pegarlo en el header. Voy a quitar todo lo, que nos, lo de seguimiento. Solo para dejar la pura, pura, pura librería. Ya agregamos ahorita la librería que es la de MQTT. Ahora voy a crear un script para poder lanzarlo y llamarlo. Este script le llamé SketchJS. Lo que voy a hacer ahorita es solo para confirmar, confirmar que esto funciona. Voy a usar un console.log. Voy a hacer un servidor propio o en mi computadora para hacer las pruebas. Uso Atom Live Server, está ya en mi tutorial de, de Atom, por si quieren también utilizarlo. Por el, el, el depurador con Ctrl, Shift y aquí abajo me dice Hola Mundo, por lo cual la librería fue importada de manera correcta y puedo hacer mis pruebas. Para el tutorial vamos a usar el mismo código que está en la página web que hemos trabajado en el anterior video, con el de Node.js, que está aquí arriba, que es el ejemplo básico. Solo cambiaremos un par de cosas que necesitamos. Voy a copiar esto. Voy a pegarlo. Primero, no necesitamos hacer un require porque eso es en el lado servidor, en el cliente ya tenemos aquí automáticamente. Voy a reformatear el código como tenía en el otro, para que se vea similar. Pero perfectamente esto decía lo mismo. Si ven el mismo código que hicimos la última vez, que también es el mismo que está en la, en la página web del tutorial. Que sea, la página web de documentación, lo único que si queremos probar, nos va a un, una regañada porque este micro tt no es la manera como usar en la web, incluso aquí en la documentación. Aquí dice: Si, si se conectan, tienen que poner WS. Y aquí está un pequeño ejemplo con la página web. Aquí es compilando la, uno, la la página, la librería. Nosotros vamos a usar desde que ya están en la internet para poder trabajarla. Y no lo que voy a, hacerlo, voy a hacer, lo mismo que decía ahí: poner WS. En vez de esto voy a poner WS, dos puntos. Si salvo esto y lo ejecuto, va a fallar. Que si lo podemos ver ahorita, si quieren para confirmar. Ahí me mandó un montón de regañadas. Dice que el servidor no se ha conectado. ¿Por qué? Ah, mosquito Test no tiene esa conexión para permitir con esto. Aquí depende de cada servidor para conectarse y, y, y unirse a él. Yo sé cómo solventar esto. Y también les quiero enseñar a ustedes un pequeño truco cómo podemos encontrar problemas o solventarlo. Casi siempre cuando uno escribe código, en este caso el código que estoy trabajando yo, alguien más lo ha usado en Internet. Como esto es un servidor público, por así decirlo, alguien más lo ha trabajado. Si no, lo que yo hago es que me voy a GitHub, porque en Google ya intenté buscar y no encontraba cómo escribirlo de manera correcta, porque ya googleé, pero no me sirvió. Lo busco en GitHub, le doy a buscar en todo GitHub, y después le digo que me muestre los códigos. Porque si necesito una función que no sé cómo se utiliza o necesito un ejemplo, Puedo copiar de alguien más que ya lo usó. Miren, aquí está alguien que lo usa en JS Un JavaScript. Si lo abro, también veo que es una página web. Y yo puedo copiar esto, miren. Nacas, nakas, nakas. Tráemelo para acá. El ejemplo va a quedar ya en la página de abajo, por si necesitas también utilizarlo. Pues no se preocupen por ahí. Solo quería también mostrarles cómo obtener la solución que yo también llegué. Ahí lo salvo. Y ya tengo el ejemplo exactamente como hicimos la última vez para el navegador. Que básicamente lo único que tenemos que hacer es cambiar la parte de arriba, ¿verdad? Salvo esto, me voy ahorita a la página web. Y aquí puedes ver que la temperatura es 30, porque también la enviamos. Si yo a la consola, que como vimos en el video pasado, podemos usar depurador desde la consola, puedo mandar otro valor, ¿verdad? Voy a mandar poder 100. Ya llegó, poder 100 a la página. Obviamente, puedo este mensaje y hacer algo en la página web o modificarlo. O como hago yo aquí en el fondo, cambio el color, depende de los mensajes que lleguen al sitio web. Este fondo que ven acá, realmente es una página web que se está usando dentro de mi streaming. Todo esto que ven aquí es un sitio web que estoy coloreando, modificando en base a los colores que lleguen. Si yo mando un mensaje, digamos, color, no sé qué color es ese, <laughs> FF0AF1. Ah, es morado. Si mando ese color, llegó por el lo leyó Python, después lo mandó a MQTT de nuevo. Y este caso aquí lo muestra de esta manera. Ahora, yo puedo utilizar mi página web o mi servidor para mandar mensajes de un lado a otro de manera muy fácil. Pueden ustedes mandar cliente.publicar para publicar información. Digamos, cuando prende un botón en la página web, manda una información a otro servicio para salvarlo, administrarlo. Y también podemos ver el tema para poder utilizar el tema para poder. El tema es tal, hacer tal información, guardar en base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es súper fácil de utilizar, obviamente tú usando un broker público, que depende de si usted están consiguiendo un cliente que está pagando, sería bueno uno un propio, que veremos un video más adelante. Pero ven, es muy, muy fácil. Sí, si realmente es, es sumamente fácil. Y la idea es que sea fácil para usarla para otros servicios. Félix, es la, la idea. Si fuera complicado usarlo, no valdría la pena usarlo. Además que tenemos que mandar mensajes de un lado para otro. Ahí depende de tu infraestructura para poder mandar, digamos, que un sistema haciendo las luces, otro sistema mande de un lado a otro. Y es sumamente liviano, que es muy importante, amigo de usted. De antemano, gracias por acompañarnos. Como pueden ver, es muy fácil de utilizar y es lo importante que podemos utilizar para hacer diferentes proyectos que sean muy, pero muy interesantes, para mandarnos señales de un lado a otro de manera muy rápida entre lenguaje, circuito e infraestructura. Por vayan a ver los otros videos de No JS, Python y qué es de tren que les pueden servir mucho, que están por allá arriba y en la descripción. Soy Chepe Carlos de AL Nos vemos en el próximo video. Adiós.